On behalf of the Heads Consortium Board of Directors, I would like to welcome you to our 2024 Best Practices Showcase to celebrate technology innovation for Hispanic success in higher education. My name is Albert Troche, and I will be presenting the speakers for the concurrent sessions of this room. Before we begin, we request your support with the following Please change your mobile phone to silent mode to have your full attention and avoid interruptions. This session is being recorded. This presentation will be in English. Finally, our staff will pass a QR code to all participants to complete the electronic evaluation for this session before you leave the room. You can also find the QR code on your name badge. Your feedback and recommendations are very important to HEADS. Now we are ready to start. This concurrent session is under the track of Access. The title of this presentation is El Rol de un Navegador Virtual, Perspectivas sobre el Acceso y la Retención de Estudiantes en Línea. So, please welcome Emanuel Santos and doctora Alice Casanova. One round of applause. Saludos, buenos días a todos. Eh, creo que tenemos un mid match. La presentación es en español y el track de es retención. Eh, este proyecto. ¿No? Eh, presentamos una introducción el año pasado, es un FIPSI Grant que, que ganó la universidad al el año pasado. Fue una de cuatro instituciones que obtuvieron el Grant. Y el objetivo principal de, de este proyecto es operacionalizar lo que es la educación a distancia o la virtualidad eh, en la universidad, atendiendo los diversos francos ¿no? que, que tiene el moverse hacer una institución o tener una unidad de aprendizaje digital esto va desde lo que es la modernización de toda la infraestructura tecnológica y física eh, todos ¿verdad? sabemos que somos antes y después de lo que fue maría y la pandemia y en nuestra institución particularmente eh, el área en que nosotros manejamos que se maneja desde presidencia, está en el mismo casco de nuestra capital en el viejo San Juan, donde toda la infraestructura tecnológica y de comunicaciones tiene grandes retos, tanto para la administración como para nuestros estudiantes. Así que un poco durante la mañana de hoy les vamos a estar hablando específicamente del rol del navegador virtual, que es un rol dentro de este proyecto que atiende el servicio al estudiante y promueve o pretende eliminar las barreras, ¿no? que tienen los estudiantes cuando se enfrentan a una carrera cuando es completamente en línea. Así que luego de, de que miremos ¿no? a grandes rasgos lo que ha sido el proyecto y el rol del navegador virtual, el protagonista de este proceso, que es justamente nuestro navegador virtual, va a describirles el rol y algunos de los resultados que hemos tenido como parte de la implantación, implementación de su rol. Eh, el año pasado, cuando presentamos el proyecto, estábamos el señor Héctor Suero y yo únicamente como parte de lo que es la unidad de aprendizaje digital de la Universidad Albizu. Y durante este año hemos estado uniendo esfuerzos, no, recursos, para garantizar o para promover que podamos crecer en la medida en que los servicios y las secciones particulares que atiende lo que es una población completamente en línea eh, se, se pueden ¿no? eh, manejar. La Universidad Carlos Albizu... Eh, para los que de alguna forma no, no conocen eh, de ella, atiende una población de estudiantes muy particular en eh, programas dirigidos a lo que son las ciencias de la conducta humana. Así que un poco eh, me fui aquí. <laughs> un poco eh, este proyecto eh, pretende atender ¿no? y diversificar lo que ha sido esa oferta académica de la universidad, trayendo una infraestructura tecnológica y de educación a distancia para poder allegar programas diversos y atender poblaciones diversas, tanto para Puerto Rico como para nuestro centro eh, de Miami. Así que el poder establecer todo lo que es la infraestructura administrativa era una prioridad en aquel momento. La universidad solo tenía cursos en línea y comenzaba un programa de maestría en neuropsicología completamente en línea, con unas áreas de oportunidad en términos de políticas, procesos y cumplimiento con lo que es la modalidad, porque no era una institución que de alguna forma tuviese dentro de lo que era su plan estratégico en algún punto la educación a distancia. En el nuevo plan estratégico, la educación a distancia o el aprendizaje digital, como se le conoce en nuestra universidad, comienza a ser. Una prioridad, y de ahí el lanzamiento, ¿verdad? Hace algunos meses de lo que es Alviso Global, que no es otra cosa que una unidad dentro de Presidencia que administra de, de manera eh, sistémica todo lo que son las diversas modalidades, más del 50%, entiéndase, completamente en línea o híbridas para nuestras tres unidades académicas. Así que un poco entre. Ese proceso de establecer esa primera maestría para la universidad es que corre o comenzamos no a recopilar información con grupos pilotos tanto de facultad como de estudiantes que nos brindaran información sobre las necesidades que tenía la universidad y cómo podíamos comenzar a atender esas necesidades particulares. Así que de ahí la necesidad primordial de atender ese estudiante que no va a estar presencialmente en ninguna de nuestras unidades académicas y que tiene unas necesidades muy particulares. Así que, además de la brecha en términos eh, digitales, que nuestra facultad eh, era puramente presencial, con especialidades ¿verdad? Eh, en el área de las ciencias de la conducta, no necesariamente en la tecnología o en la pedagogía, crear a través de, de este proyecto, que es una de las presentaciones que igualmente tenemos mañana, ese acompañamiento para el diseño de la instrucción era importante, robustecer la infraestructura tecnológica a través de mayor accesibilidad eh, a las redes de Internet e igualmente tener un resguardo de información a través de unos battery backup para las diversas unidades. Fueron varias de las eh, prioridades que quisimos atender con este proyecto. Y el servicio al estudiante, que definitivamente es... Eh, una de las prioridades eh, particulares dentro de nuestra unidad y es el eliminar esa barrera que existe entre el estudiante que no visita físicamente la universidad y las necesidades que pueda tener y atenderlas en el momento en que las tenga. Así que se realizaron eh, dos grupos focales, uno con la facultad y otro con los estudiantes, un poco para eh, esa primera cohorte eh, de estudiantes de la maestría en neuropsicología, eh, se se atendió ¿no? eh, de una forma particular a través de la eh, oficina de investigación, donde ellos pudieron presentar los retos que tenían para con esa maestría. Con esa maestría, igualmente, comenzaba una nueva forma en la universidad que siempre fue por semestres, semanas de 15 o semestres de 15 semanas, y esta maestría corre en semanas o en módulos de 7 semanas. Así que eran varios cambios para una, una infraestructura. Eh, tradicional que definitivamente el servicio al estudiante era necesario atenderlo. Así que este proyecto tiene eh, a, a su tercer año el establecimiento de lo que llamamos el Centro para la Innovación y el Aprendizaje Digital, dentro del cual está el acompañamiento de la facultad y el acompañamiento de los estudiantes. Así que dentro de ese centro que pretende o, o tendrá proyectos tanto con facultad como con estudiantes, están esos sistemas de apoyo, como son los coaches en el diseño de la instrucción, que es parte de la presentación que vamos a compartir mañana, y el rol del navegador virtual para ese servicio al estudiante. Dentro del rol del navegador virtual, el protagonista del proceso es justamente el navegador, así que... Conocer la historia desde quien la vive es pues, mucho más significativo y para mí es un verdadero privilegio poder compartir hoy con ustedes el rol del navegador a través del señor Emanuel Santos. Gracias doctora por esa presentación. Eh, buenas tardes a todos. Como comentó la doctora, mi nombre es Emanuel Santos. Eh, soy el navegador virtual bajo la propuesta de FISPI de la Universidad Alvisu. Y rápidamente vamos entonces a comenzar con lo que es... El navegador virtual. En ocasiones, cuando yo eh, describo mi rol, muchas personas se quedan en blanco o se quedan pensando qué es el navegador virtual, ¿verdad? Porque usualmente podemos ver un navegador virtual. Virtual, debo decir, en quizás eh, algo automatizado, un chatbot, o quizás una línea, ¿no? Es alguien que te va a guiar, un acompañamiento. Pues el navegador virtual se de lo definimos como un rol 100% remoto, ¿verdad? Y estamos atando lo que es la nueva nuevas tendencias en la industria laboral, ¿verdad? Lo que es en la parte remota, enfocado en el servicio al estudiante. La función principal es proporcionar apoyo y acompañamiento a ese estudiante en línea durante sus estudios universitarios para superar cualquier barrera que impida el aprovechamiento académico y culminación de su meta académica. El navegador virtual ofrece un monitoreo, como mencioné un acompañamiento, ¿verdad? Eh, y realiza llamadas de apoyo, asistencia, provee orientación de servicios académicos y de carrera, y es parte fundamental de esa retención estudiantil, que son temas ahora bastante que los escuchamos y los leemos, ¿verdad? Que son muchas de las barreras que sufren o están enfrentando eh, nuestras instituciones postsecundarias. En fin, apoya al estudiante en el oro de sus metas académicas y profesionales. El navegador virtual lo llamamos un enlace. Esto vino de una reunión con una de nuestras doctoras decanas en el recinto de Miami, cuando estábamos tratando eso mismo, de explicarle lo que era el navegador virtual, porque todavía como que no se entendía en el momento, y ella, en resumidas cuentas, dijo, ah, tú eres un enlace, eres ese hyperlink que se le comparte a los estudiantes vivo para que el estudiante pueda conectar con la institución. Colegas, básicamente, así se define el navegador virtual. Es ese enlace vivo que conecta al estudiante con todos los servicios de la institución. Usualmente quizás son, son digamos, eh, definiciones, ¿verdad? Que están en una página web muerta y al estudiante le decimos, ve a la página web, allí está la información. ¿Y qué puede suceder en ese proceso? Yo soy estudiante, soy estudiante doctoral y en ocasiones me lo mencionan y yo digo, ahí, busco después. Y en ese proceso de buscar después, ¿el estudiante qué puede hacer? Se puede ir. Y quizás pueden auscultar otras instituciones y entonces decidir dónde está el mejor acompañamiento para continuar mis estudios. Básicamente es un enlace, es un hyperlink, porque nosotros vemos el navegador virtual como un centro y alrededor de ese centro están todos los servicios. Aquí voy a traer la cultura popular de nuestro país eh, y yo soy millennial, así que conozco el personaje de Cuca Gómez, lo conocemos. Cuca Gómez. <laughs> Eh, millennials, Gen X lo conoce, ¿verdad? Y los boomers también conocemos lo que es Cuca Gómez. Lo lindo de este rol es que puede ser un Cuca Gómez, pero no profundiza en ninguno de los servicios, porque nuestra universidad tiene expertos en cada área. ¿Por qué yo lo describo como un Cuca Gómez? Y para el que no sabe qué es Cuca Gómez, es un, es un, era un personaje de los 90-2000 de la televisión puertorriqueña. Era una señora que decía, yo lo hago, yo lo produzco, yo lo vendo, algo así es lo que mi mente... <laughs> Ahí está, ¿verdad? Eh, eh, que hacía todo a la misma vez. Pues básicamente, así es el rol del navegador virtual, sin embargo, el rol, este rol no profundiza en las áreas de servicios de apoyo, sino que conecta al estudiante en línea a estos servicios de apoyo usualmente podemos, podemos ver problemas de comunicación, eh, hasta dos días en contestar correos electrónicos, ¿verdad? O que el estudiante no encuentra, lo enviamos a la página, no encuentro el enlace, no encuentro dónde ir. Bien, y el navegador virtual conoce de todo un poco, y de nuevo esto es lo lindo, no profundiza. Quizás si hay un problema que yo puedo ayudar al estudiante, se lo ofrezco y ahí quedó el caso. Y el logro retener al estudiante, el estudiante queda feliz, que vamos a ver los resultados. Así que... Lo vemos de nuevo como un centro y vemos todos los servicios alrededor de lo que es el navegador virtual: salud y bienestar, acomodo razonable, bien asesoría académica, orientaciones de carrera, eh, tutoría, asistencia económica y vida estudiantil. Eh, muchas de las literaturas nos mencionan, ¿verdad?, que estos servicios de apoyo son los que ayudan al estudiante a retenerlo, que el estudiante pueda tener, además de estar en un salón virtual escuchando 40 minutos, 3 horas. ¿Verdad? Un, un, un experto en el área ofreciéndote un curso, también hayan otras actividades de, o servicios de apoyo que yo puedo utilizar en nuestra institución. Y esto ayuda al estudiante a retenerlo. En el caso de Alvisu, eh, nosotros entonces decidimos partiendo de eh, esta definición, cabe destacar que este rol comenzó en agosto eh, del 2023. Bien, así que es reciente eh, y hemos estado configurando lo que va a ser ese proceso, o lo que es ese proceso dentro de la institución. ¿Cuándo el estudiante conoce el navegador virtual? ¿Verdad? Cuando el estudiante es estudiante en línea que hace todos sus procesos en línea, valga la redundancia, llena formularios, se conecta a través de correo electrónico, eh, se comunica a través de correo electrónico, ¿en qué momento el estudiante conoce el navegador virtual? En nuestra institución, una vez el estudiante oficializa su matrícula. Con el oficial de servicios integrados, recibe a la mejor su asesoría académica. El navegador virtual tiene esa conexión con la plataforma, lo que es Smartsheet, que nosotros lo utilizamos, para poder ver esos datos en vivos y ver su cohort, esos estudiantes que van a ser asignados al navegador virtual. Una vez el estudiante oficializa, en este caso nosotros estamos ¿verdad? en el proceso, eh, eh, lo, lo identificamos va por colores, ¿verdad? que es bastante criollo. Sin embargo, ya el navegador virtual puede ver quiénes son los que están oficializados y quiénes no. Automáticamente llega una notificación de que el estudiante fue oficializado y navegador virtual envía comunicación a través de correo electrónico. El estudiante todavía quizás no tiene acceso al correo institucional en ese momento. ¿Y qué hace el navegador virtual? Envía correo electrónico al correo personal que provee el estudiante, ¿verdad? Con la autorización a la universidad, etc. Le envía ese correo personalizado ofreciéndole la bienvenida y de igual manera recomendándolo, exhortándolo a participar de la orientación de bienvenida. Que básicamente es algo que se hace automatizado, que muchas instituciones lo tienen automatizado, pero en este caso lo hace una persona. Bien. Y aunque es automatizado, eh, en, en muchos casos... Eh, al, al realizar una persona, el estudiante ve que hay alguien a, a la, al otro lado de esa pantalla. ¿ves? No está solo en esa virtualidad. Bien, una vez el estudiante llega al navegador virtual, el navegador virtual le ofrece una orientación de inicio. Eh, se espera que el estudiante pueda tomar una evaluación de competencias digitales. Eso lo estamos desarrollando. En esa evaluación el estudiante va a poder entender cuáles son las competencias que necesita para poder tener éxito. Eh, académico en la, en, la, ¿verdad? en la virtualidad y de igual manera establecemos reuniones calendarizadas donde el estudiante si tiene alguna duda en el proceso antes de comenzar su curso, sus cursos puede reunirse con el navegador virtual ya el estudiante está activo en nuestra institución bien quizás no tiene sus credenciales y aún no ha podido acceder o entrar a blackboard así que el estudiante ya tiene comunicación directa con el navegador virtual a través de su correo personal y esa, ¿verdad? esa comunicación se eh, comienza y el navegador virtual sigue siendo o establece lo que es la conexión entre la institución y el estudiante. Y en ese momento el estudiante sabe que no está solo en ese proceso. ¿Cuáles son los programas que estamos o que atendimos este pasado semestre? Comenzamos con la maestría en ciencias en neuropsicología, el bachillerato interdisciplinario con concentración en ciberpsicología, certificado o graduado en interacción humano-animal, intervenciones asistidas por animales y los cursos preparatorios. En este caso, el primer punto, eh, la maestría, que está en color violeta, es, es uno de, de los de, del, el estudio de caso que la doctora les comentó en un principio y van a ver los resultados basados en este programa. Ahora en enero vamos a estar comenzando con el bachillerato en psicología en el, en el recinto de Miami, en línea, la maestría en enseñanza del inglés a hablantes de otros idiomas, maestría en educación, estudiante excepcional, eh, maestría en psicología organizacional e industrial, eh, un MBA en administración de negocios de salud, eh, maestría en patología del habla y lenguaje, maestría en consejería, y un PhD en servicios humanos y un certificado graduado en análisis de comportamiento. Esto comienza ahora en enero, ¿verdad? Y comienzan a unirse estos otros estudiantes a lo que es el servicio del navegador virtual. ¿Cuáles son los servicios que ofrece el navegador virtual? Ahorita yo les dije, verá, les mencioné que el navegador virtual es el Cucagóme. Cuca Gómez de la vida, institucional, que hace de todo. Como comenté, no profundiza, ¿verdad? No es mi rol, mi rol no es profundizar, no es eh, sustituir un compañero de una oficina de servicios, sino es enlazar al estudiante con ese compañero, ¿verdad? Y estás aquí, te envío en esta área. Un ejemplo tan sencillo, quizás eh, un estudiante que tiene dudas en una matrícula tardía y quizás no conoce sus requisitos o no conoce qué es lo que debe hacer para realizar su matrícula tardía, fue activo el semestre pasado, me puede preguntar y yo ¿verdad? lo conecto con las personas ¿verdad? adecuadas para realizar su matrícula. De igual manera, estudiantes que tengan preguntas académicas que generalmente, de nuevo, quizás están en una página web y los estudiantes lo envían a leer una página web, una persona le puede contestar en menos de dos minutos. Y van a ver los comentarios de los estudiantes al final que dicen respuesta casi inmediata. Y esa es la magia del navegador virtual, que está conectado y le estoy contestando al estudiante ¿verdad? automáticamente. Eh, orientación sobre información y recursos académicos, enlace con los recursos de información sobre asistencia económica, apoyo en la solicitud de servicios estudiantiles como acomodo razonable, consejería profesional, vida estudiantil y liderazgo comunitario. Apoyo con problemas técnicos, que son los más que enfrentamos los estudiantes que estamos en la virtualidad. Se me olvidó la contraseña, se me olvidó mi email, no puedo acceder. Bien, el, el buscador que estoy utilizando no me está funcionando, ¿qué está sucediendo? Bien, y usualmente esto puede pasar en un momento donde el estudiante no conoce a quién ir. En, nuestro, en nuestra institución, los servicios se solicitan a través de eh, tickets de servicio, bien. En ocasiones los estudiantes no conocen que este es el proceso porque son estudiantes de nuevo ingreso. ¿Y qué sucede? Que se comunican con el navegador virtual a través de correo electrónico y el navegador virtual los conecta inmediatamente a realizar el proceso. Apoyo en carrera e industria. En esta parte lo que es los servicios de carrera, orientación de industria, recursos educativos profesionales. Eh, y, y identificar barreras al éxito estudiantil que confrontan los estudiantes matriculados en programas ¿verdad? y diseñar esas estrategias. En conjunto al estudiante para eliminarlas. Cuando yo hablo en conjunto, les comenté en un principio que eh, se implementaron lo que fueron la, las citas individualizadas con el estudiante. ¿Por qué? Porque en ocasiones eh, ¿verdad? hay problemas o hay gestiones que no se pueden resolver back and forward en ese correo electrónico. Por tanto, se le exhorta al estudiante, coordina una cita y vamos a trabajar esa gestión con el oficial de servicios de nuestra institución para que puedas trabajarlo de manera individualizada. ¿Cuáles fueron las estrategias implementadas este pasado semestre? Correos electrónicos personalizados. Eh, en este caso, tan sencillo como fue el cambiar el saludos, estudiantes, o saludos, o estimados estudiantes. Eh, se cambió por un hola, espero que te encuentres bien. En este caso, hace las pasadas semanas, felices fiestas o feliz año 2024, esperando que te encuentres bien. Individual, individual, para que el estudiante sepa que hay una persona al otro lado y no un sistema automatizado, ¿verdad? Y que no se encuentra solo en el proceso. Llamadas periódicas de seguimiento académico y bienestar, bien, uso de lenguaje amigable y empático en las comunicaciones. Este es el punto, es bien importante porque en ocasiones eran gestiones, eh, ¿verdad?, de, de tener que referirlos a servicios de consejería. Y pude identificar que cuando hay un sistema automatizado quizás le contesta de manera eh, sin emoción, haz esto, ¿verdad? O haz este proceso, punto. Eh, teniendo un navegador virtual al otro lado, eh, aunque no, entro en de, no entrar en detalles en qué es lo que está sucediendo, uno verá, uno como navegador puede eh, ofrecerle ese apoyo, siento mucho leer lo que te está sucediendo, ser empático con el estudiante y referirlo hacia estos servicios. Bien, obviamente, y aquí siempre... Lo menciono, tengo en consideración eh, el nivel que estoy atendiendo. Si es estudiante de bachillerato, hay una comunicación, si es estudiante de maestría, hay otra comunicación, ¿verdad? En este caso, este próximo semestre, ahora en enero, pues eh, va a haber otro tipo de comunicación porque comienza el doctorado a trabajar, ¿verdad? Bajo el navegador virtual. Comunicación a través de la plataforma de Microsoft Teams, estructura y forma de la solicitud de apoyo con el uso de Smartsheet son algunas de las estrategias. Otras estrategias que se implementaron, las horas de oficina diarias. Como comenté, el navegador virtual es una respuesta inmediata. Por lo tanto, se establecen lo que son las horas de oficina de 3 a 5, donde el navegador virtual está disponible con el estudiante. Y el estudiante puede entrar como si estuviera en la institución. Entré, toco el, el Teams, llegó el estudiante y lo voy a atender. ¿Verdad? Básicamente es lo mismo. Como si estuviera la institución de manera presencial. Los eventos de Coffee Talk Series son reuniones dos veces al mes, donde eh, se invitan colegas de la industria, van a haber unos eventos que se hicieron este pasado semestre, o también solamente a conversar, a quitarle un poco la formalidad, ¿verdad?, que representa y quizás que el estudiante se familiarice, se sienta cómodo y, y vea que hay empatía por parte de la institución. Bien. Servicios de tutoría en línea 24/7 a través de la plataforma de En ocasiones he recibido comunicaciones de los estudiantes que necesitan ayuda eh, a la 1 de la mañana, 2 de la mañana. No estoy despierto a esa hora, obviamente, pero veo el correo electrónico y se les refiere, ¿verdad?, en, en, al próximo día a estos servicios porque sabemos que muchos de nosotros, y me incluyo en el grupo, des, decidimos utilizar la madrugada, noche para poder estudiar y poder realizar... Todo lo que conlleva ¿verdad? un grado académico. Adiestramientos y orientaciones en línea se hacen dos sesiones por evento, teniendo en consideración eh, que una de las eh, mayor población de Albizu es graduada, así que se utilizan dos eventos, en la mañana y en la tarde, para que tengan la opción de participar. Siempre se graban las reuniones, se graban las orientaciones, sin embargo, se les exhorta a participar para que ellos puedan poner un rostro a lo que es el navegador virtual, ¿verdad? Y entre ellos puedan conocerse. Eh, coordinación de citas individuales a través de Calendly, que fue otra plataforma que utilizamos. Eh, la institución tiene la licencia de Microsoft, por lo tanto, uso de correos electrónicos en los canales de comunicación. Y Microsoft Teams con el canal de comunicación con el navegador virtual. Se crea un, un canal de comunicación donde el estudiante también tiene la opción de eh, obtener Teams a su teléfono y comunicarse con el navegador virtual a través de esa plataforma. Si necesita alguna ayuda, alguna gestión. Bien. Y la licencia de Microsoft en este caso, eh, se trabaja 100% remoto, por lo tanto, el, el navegador virtual necesita tener acceso a poder llamar a los estudiantes y que los estudiantes lo llamen, así que se obtiene la licencia de Microsoft y puede realizar llamadas telefónicas. Se está desarrollando la alerta al VISU como parte de las estrategias para poder retener a ese estudiantes con el objetivo de establecer un sistema estructurado para respaldar y retener a los estudiantes en línea. El sistema de comunicación identifica a los estudiantes en riesgo y coordina acciones a través de canales específicos. El próximo punto, que es el último, básicamente así que funciona la estructura, involucra a la facultad. Facultad identifica a través de Blackboard, a través de algunas conductas ¿verdad? que como facultad ya conocemos, refiere al navegador virtual. Navegador virtual trata de hacer esa primera conexión con el estudiante, a ver qué es lo que está sucediendo, por qué no está entrando a Blackboard, por qué está eh, eh, entregando la, la, ¿verdad? las tareas tarde, etc. Eh, si no hay respuesta o dependiendo de la respuesta, se refiere a consejería. Si estudiante no responde a esos, a esos llamados, a esos acercamientos, entonces se refiere por última instancia a lo que es el director o directora quien decide que fuera que en conjunto a otras personas, entonces, ¿qué vamos a hacer con el caso? Estos han sido algunos de los eventos que se crearon a partir de agosto. Eh, todos los eventos fueron en línea. Básicamente, Blackboard, herramientas Office 365, destrezas eh, de estudio. Aquí tenemos entonces en el área de arriba el Coffee Talk Series con el navegador virtual. Este primer Coffee Talk Series fue para que el estudiante se conectara y conociera quién es el navegador virtual. Quién yo soy, ¿verdad? En mi caso, quién yo soy, cuál es mi trasfondo, de dónde vengo, eh, cuál es mi, mi educación. Bien, que el estudiante sienta lo que es la confianza de poder establecer una comunicación con esa persona que está ahí, ¿verdad? Al otro lado de esa pantalla orientación de matrícula virtual. En calendario de noviembre se, se realizaron lo que es el webinar de creación de resumen y otro Coffee Talk series, en este caso, que busca una reclutadora, preguntaron a una experta que fue con nuestra directora de recursos humanos, donde los estudiantes se conectaron y conversaron con, eh, con Patricia acerca de que busca recursos humanos en una institución, en este caso en el área de salud mental, cuáles son las recomendaciones en ese resumen qué tengo que hacer en un currículum vitae, de verdad, en una carta de recomendación este, en este caso. Y ahora en enero estamos trabajando cómo se integran lo que son, se integra el recinto de Miami, estamos trabajando entonces con lo que es el Virtual Welcome and Blackboard Utilities, Utilities donde se le brinda la bienvenida al estudiante, pero también se le ofrece un mini taller o adiestramiento sobre el uso de Blackboard, los usos básicos para que el estudiante pueda acceder ese primer día de clase a su curso, ¿bien? Que no se pierda, donde, si no encuentro mi contraseña, se me olvidó, dónde tengo que ir. Bien, no me han llegado las credenciales, ¿a quién tengo que ir? Eh, todo eso se ha hablado en esa orientación. Eh, tenemos dos sesiones en inglés y tres sesiones en español que va dirigido al recinto, de, al recinto de San Juan y el centro universitario de Mayagüez. ¿Cuáles son los resultados de estas estrategias implementadas en el caso de los estudiantes de neuropsicología? Comparado con Primavera 23 y ahora en enero Primavera 24, tenemos un 35% de diferencia, eh, eh, algo bastante positivo para nosotros, que es cuando se. Venga, a partir de agosto solamente entra el navegador virtual en servicio al, al estudiante. En primavera 2023 eh, tuvimos, digamos, una retención de 5 estudiantes, comparado con un número eh, que entró en, en otoño 2022, que fue un 28% solamente. Este semestre. Eh, y también un trabajo en equipo de la Unidad de Educación Digital, pudimos entonces retener dos estudiantes de ese programa, que es igual a un 63% de estudiantes eh, relacionados a ese programa. Eh, hasta el momento, eso hasta ayer, aún se siguen estudiantes que ya estaban activos el pasado semestre y están realizando lo que es la matrícula tardía. Se me olvidó, no encuentro, etcétera, etcétera. Ya sabemos todos esos problemas. Así que para nosotros han sido unos resultados bien positivos porque no, nos hace ver ¿verdad? que hay un efecto. En lo que es que haya una persona al otro lado y quizás no algo automatizado en respuesta al estudiante. ¿Verdad? Que quizás el estudiante toma un curso asincrónico, pero hay alguien que puede ser empático con ellos y asistirlos y conectarlos con la institución. Reci eh, se realiza una encuesta de satisfacción a final de cada mes. Eh, la primera intervención, como les comenté, documentada fue el 22 de agosto del 2023. 89, 89 estudiantes fueron atendidos. Y aquí tenemos los programas que más han solicitado apoyo: cursos preparatorios, maestría en neuropsicología y el certificado de interacción humano-animal. El 65% de los estudiantes han solicitado apoyo relacionado a credenciales, Blackboard, foros de discusión, no tengo mi password, se me olvidó mi contraseña, etc. Así que ha sido eh, la mayor, mayor parte de los servicios. El 67% fue atendido a través de correo electrónico y el tiempo de espera ha sido de dos minutos y máximo, máximo a una hora. Nunca ha pasado, ¿verdad? Excepto que la, estuvieron las fiestas y recibí un correo automatizado, etc. Pero nunca el estudiante ha tenido que esperar más de una hora por una respuesta. Hasta ellos se han sorprendido, ¿no? Eh, respuesta casi, wow, gracias por contestar tan rápido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabemos eh, quizás el, el apoyo que ellos necesitan. En, en esa área de la virtualidad. Y el 92% de los estudiantes están satisfechos con el trato recibido. Es una encuesta de satisfacción que se envía a final de cada mes. ¿Y qué dicen nuestros, estudi nuestros estudiantes, verdad? Que son el centro de todo. ¿Recomendarías los servicios del navegador virtual? Sí, ya que al estar en una maestría con cursos online, siempre es bueno tener ese apoyo de un experto y que sirva de enlace. Ahí está lo que les comenté en un principio. Ese enlace entre la institución y el estudiante, ¿verdad? Sí, la respuesta es casi inmediata. Bien, sí, el servicio fue amable, individualizado y rápido. Comentarios verbatim, excelente, servicio de atención es excelente. Felicidades por tan buen, amigable y personal eh, servicio, que sigan con ese gran servicio y sigan innovando. Bien, estos comentarios eh, han sido de estudiantes que han sido atendidos a través de correo electrónico, como les comenté. Sí, hemos recibido llamadas telefónicas y a través de citas individualizadas. Pero han sido la minoría. Casi todos han sido a través de correo electrónico. los ¿El le surgió el problema. Ahí entonces el navegador virtual responde. ¿Cuáles son los próximos pasos que están, ¿verdad? que estamos planificando y que tenemos ya en desarrollo? Este, eh, tenemos en mente lo que es hoy borrado un chatbot para respuestas y soluciones rápidas y disponibilidad 24 7. Como comenté y como todos sabemos, a veces recibimos eh, correos electrónicos a la una, o 2 de la mañana y no hay quien responda. Quizás el estudiante puede ir a ese chatbot Pregunto y chatbot quizás le puede asistir. Página web de adiestramiento para facultad y estudiantes de nuevo ingreso. Esto quiere decir que vamos a crear ¿verdad? Eh, eh, una página en donde el estudiante puede entrar si no sabe cómo obtener sus contraseñas, donde van a haber orientaciones ya grabadas. La facultad, para facultad, eh, que sea nueva en nuestra institución, puede entender el uso de la plataforma, etcétera. Vamos a culminar con el manual del navegador virtual. Se va a publicar un manual del navegador virtual donde va a establecer casi todo lo, lo que hemos tocado aquí, pero más profundo, esa definición eh, eh, en resultado a lo que es la implementación del navegador virtual, todas las estrategias utilizadas, incluso todo el proceso ¿verdad? que conlleva de trabajo. Y también tenemos en mente, eh, de hecho, comienza ahora en enero, que es la contratación de otro navegador virtual, donde se va a dividir eh, ese cohorte de estudiantes en dos particularmente para atender ese gran número de estudiantes que van a entrar ahora de Miami, ¿verdad? Que la mayoría de ellos entonces eh, tienen el lenguaje es inglés. Ahora sí, gracias por tu atención. Dudas, preguntas. Quiero hacer un comentario para. El, quiero hacer un comentario para mis colegas administradores en la sala. El rol del navegador virtual es un rol exento con ¿verdad? una descripción de puesto muy particular que no se había establecido en la universidad antes. No hay otras áreas que tengan un 100% remote work en la universidad, justamente porque este proyecto lo que pretende es evaluar, ¿no? O en esta en este proceso de implementar procesos para luego determinar cuán efectivos pueden ser e institucionalizarlos y compartirlos con la comunidad académica para que puedan ser replicables. otro dato eh, particular eh, durante el proceso eh, de identificar el, el navegador virtual tuvimos ¿verdad? algunos grupos eh, focales dentro de la universidad con los decanatos de estudiantes, con eh, los directores de programas académicos, para que ellos nos brindaran el perfil de esa persona o esos elementos que ellos entendían, características que debería tener ese navegador virtual para poder atender eh, su población eh, específicamente. Como les mencionaba al inicio de esta presentación, la universidad atiende un 63% de los estudiantes adultos que trabajan en horarios no tradicionales. Eh, de, de educación, solamente el doctorado en psicología clínica y otros tienen clases durante eh, el día, al igual que eh, los estudiantes de cursos preparatorios y de primer año, todos los demás comienzan a llegar a la universidad luego de las seis de la tarde, por lo que el, la demanda de servicio es fuera del horario tradicional y el rol de Emanuel está en ese horario no tradicional. Thank you once again. Gracias por su presentación. Now we're ready for the Q&A session. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, adelante, por favor. Puede pasar por el micrófono. Buenas tardes. Mi nombre es Frank Maldonado, EDP University. Felicidades a la doctora Casanova y a Manuel. No te conozco, pero la presentación habla por sí sola. Eh, la idea del navegador virtual lo veo excelente eh, mientras lo ibas desarrollando y explicando todas esas historias que tú haces que te indique como Cuca Gómez, eh. eh, excelente, no han contemplado llevar eso a un sistema que yo lo pueda ver completo. Esas historias que tú estás haciendo y que todos los componentes de la universidad o que están dentro de ese, esos servicios, los puedan ver y que la historias sea todo el tiempo eh, vista. Esa es mi pregunta. Estoy bias contigo, pero te voy a responder. Tu contact manager de tu SIS en el sistema de administración de estudiantes que utiliza la universidad tiene... Eh, igualmente, un área en la que la asesoría ¿verdad? o el servicio, la intervención es documentada. Así que el director de programa puede ver, al igual que las diversas oficinas de apoyo, ese ciclo no o esas instancias en las que un estudiante ha sido servido. Para cerrar el ciclo, es parte del proceso en el que en estos momentos Emanuel eh, trabaja para cómo, a través de, de esa evaluación última que hace el estudiante y el análisis, ¿verdad? Eh, un poco más por categorías, porque las instancias que se entran son eh, cualitativas. En ese sentido, se puede categorizar esos servicios y se puede cerrar el ciclo y poder brindarle ¿no? eh, estadísticas y resultados a los administradores sobre esas instancias o esas eh, áreas ¿no? de mayor necesidad. Pero sí, hay un lugar donde se documentan. Eh, como la intervención del navegador es cualitativa y no cuantitativa, ya a nivel cuantitativo, pues nosotros tenemos igualmente un sistema de ticket donde el estudiante completa un formulario, se le asigna un, una persona de apoyo técnico, esa persona se comunica si tiene que ver con la plataforma, el LMS o cualquier otra utilidad dentro de lo que es el aprendizaje digital se atiende desde, desde nuestra unidad, si no se transfiere al área de tecnología de información. Buenos días, eh, felicidades, ¿verdad? Sí, por, los, por el proyecto, sí. me parece sumamente interesante. Eh, nuestra institución tiene páginas en las redes sociales con la intención verdad de hacer promoción de las distintas actividades y programas académicos que tenemos. Y es inevitable eh, que estudiantes que requieran ayuda las utilicen como mecanismo de comunicación, ¿verdad? Y, y buscar esa información. Eh, ¿De alguna manera el, el, el navegador virtual contempla eh, el, el análisis o el, o el estar mirando las páginas para, para atender a esos estudiantes que llegan ahí y no necesariamente llegan a Microsoft Teams? Pues la respuesta tácita es no. Hay una persona que hace manejo de redes sociales y canaliza los comentarios que se reciben a través de las redes sociales a las personas. Eh, si algún estudiante presenta alguna situación, queja a través de la red social, si tiene que ver con el área de aprendizaje digital, se canaliza a través de, de nuestra área. Si es algo que puede atender el navegador, se le transfiere a través del sistema de ticket porque se abre un ticket eh, para, para eso. Si es a través de otra área de la universidad, en términos de servicio o académica, se refieren a esas respectivas áreas. Muchas gracias. Cualquier duda, cualquier pregunta. Este proyecto va a tener varias publicaciones. Nuestra intención es compartir con la comunidad académica lo que puedan ser las mejores prácticas. Disculpa. Buenos días, bien, profesor Felipe Velázquez de la Universidad Interamericana, Recinto de Bayamón. Eh, este enlace virtual, ¿cuántas horas está trabajando humanamente con todos estos estudiantes? Porque, o sea, 24 horas al día, ¿y cuántos estudiantes aproximadamente promedio atiende este, en un día? No, no trabaja eh, 24 horas. Quisiéramos eh, clonar eh, a, a Emanuel y que pudiese trabajarlo. Eh, no, no trabaja eh, 24 horas al día, en términos a cuántos estudiantes puedes eh, atender. Emanuel puedes responder tácitamente a la pregunta. Estos programas particulares, y quizás lo vimos en términos de promedio y no de número. La Universidad Albisum no es una universidad de puertas abiertas. Nosotros tenemos límites de estudiantes por programa académico. Nuestros programas académicos, por ejemplo, las maestrías, algunas de ellas por cohorte, no son más de 15, 12 estudiantes y los doctorados por igual. Así que, un poco, la cantidad de estudiantes por navegador no es, eh, digamos, como la que pudiesen tener algunas otras instituciones, cuyos programas son mucho más grandes y la admisión en términos de cohortes en cada periodo son mayores. Así que, pues, ahora como se integran algunos programas que no van a tener ese límite desde el recinto de Miami, sí vimos la necesidad que necesitamos, ¿verdad? Eh, o, el rol de un navegador virtual eh, adicional. Partiendo de lo del rol navegador virtual adicional, ya hemos conversado sobre ese tema y si tenemos en mente que el navegador virtual que se contrate eh, sea como un paso de batón al día, yo salgo. Me reúno con el navegador y el navegador continúa cubriendo ese día, digamos, hasta ¿verdad? horas que, que se establezcan. Yo podría decir 8 o 9 de la noche. Eh, todo va a depender, verdad, de, de lo que el acuerdo que se llegue. Eh, pero sí lo hemos contemplado, como comenté, que haya una respuesta inmediata al estudiante, verdad, desde por la mañana hasta por la noche que tenemos los estudiantes activos. El pasado semestre eh, atendí alrededor de 125 estudiantes bien, eh, que fue cuando comenzamos en agosto, diarios he recibido de 10 a 15 estudiantes con ¿verdad? Con eh, solicitud de apoyo, gestiones, hay algunos que han llegado porque a la voz se ha regado y dicen, mira, comunícate aquí que él te responde rápido, no precisamente son estudiantes en línea, sí, se, han, se ofrece ese apoyo, ¿verdad?, porque lo vemos más algo, algo macro, donde puedo retener a ese estudiante en la institución. Así que básicamente ese sería el número. Buenos días, mi nombre es Denis Meléndez, Universidad Interamericana de Puerto Rico. Este, les felicito por, por el gran trabajo que están haciendo. Nada, una simple curiosidad y quizás iba en la línea del profesor en cuanto a a la unificación del sistema. Es que mencionaste varias plataformas dentro de ella, Microsoft, Teams, Smartsheet, eh, Calendly y otras. Eh, todas trabajan de manera independiente y vas eh, articulando los servicios entre ellas o están integradas dentro de, una, eh, de un mismo sistema. No sé cómo lo están haciendo y quizás hablar brevemente de, de cómo funciona. Es que he visto otras herramientas que, que tienen funcionalidades similares a lo que se hace a través de ellas y que son unificadas. No, no sé si es que tienen algo más criollo. Bueno, voy quizás a describir el ciclo y quizás eso ¿verdad? atiende tu pregunta. Eh, originalmente cuando el estudiante requiere de eh, servicio, algunos de ellos, todos los fully online conocen del navegador virtual porque luego de que pasan ¿verdad? de estatus en el sistema a ser un estudiante activo, reciben la información de que este es el navegador virtual, él va a estar a tu servicio y esta es la información de cómo contactarlo que el estudiante tiene varias vías. Se comunica a través del correo electrónico o eh, si es un poco más tecnológico y ya tiene el correo electrónico institucional y ha descargado las plataformas, simplemente escribe un mensaje a través de Teams a, a Emanuel y él de alguna forma, ¿verdad?, lo atiende. Para los otros servicios que él eh, mencionó, como es la reserva para citas individualizadas y demás, es que utiliza Calendly, en el que el estudiante elige dentro, ¿verdad? de el espacio disponible y durante el horario disponible y reserva esa cita particular a la que le llega el enlace eh, de Teams a través del cual Emanuel se va a comunicar con él. El, la otra herramienta que Emanuel mencionó es la que utilizamos como si fuera el teléfono eh, en la oficina y el estudiante pues llama directamente al número de la universidad a la extensión de Manuel y en su computadora entonces él hace respuesta de, de esa pregunta. Un poco contestando, eh, sí, es un proceso bastante artesanal porque no es que en un solo, eh, digamos, sistema de helpdesk o ¿verdad? se atiende eh, todas la necesidad del estudiante o al, al estudiante. Se cierra el ciclo, eh, como mencioné, eh, con el detalle de los servicios que ha recibido el estudiante o documentándose el servicio que ha recibido el estudiante. Aportando rápidamente al funcionamiento, eh, como mencionamos, es bastante criollo el proceso todavía. Eh, sí, se, está, se ha estado explorando lo que es la plataforma de Lucian, buscando opciones eh, para poder integrar todo, porque sí, en momentos hay tan, muchos tabs abiertos al mismo tiempo. Eh, pero básicamente, lo que también se realiza es que se crea una infografía y se le envía al estudiante. Verá que sea bastante interactivo, para que sea más fácil para el estudiante, aunque es un poco quizá más complicado para el navegador virtual, pero el estudiante tiene la opción de, de que tenga todos los enlaces en una sola página para poder entonces recibir el apoyo. Gracias por su presentación, tanto al profesor Emanuel como a la doctora Aris Casanova. Ahora estamos listos. Bueno, eh, además de nuestro personal, pasará el, QR, el código QR code. Estamos seguros, ¿verdad?, de que todos ya lo llenaron. Eh, así que le queremos asegurar que, o dejarle saber que ahora tomamos un break de almuerzo y volvemos a este salón a eso de la una y 30. Así que que tengan bonita tarde. Un buen provecho.